mí el gallo fino no canta en la primavera. En mí a mí el gallo fino no canta en la primavera, porque tiene una ronquera adquirida en el camino. Mercancía con destino sale de Cuba embalado. Mercancía con destino sale de Cuba embalado. Cambia su canto apreciado por la nostalgia mortal, extrañando el platanal donde alegre se ha criado. Que nadie se atreva a decirme que el mundo no es chiquito. Artemio. ¿Qué piensas hacer? Por lo menos este informe se lo voy a presentar a mi oficial de caso. ¿Tú crees en esto? Sí y no. Yo conozco muy bien a Artemio. Fue un concejal auténtico, muy combativo. En más de una ocasión, estando yo en el ejército, tuve que ir a su pueblo. Él era una especie de pequeño cacique del autenticismo en la zona. Por lo que veo, tienes gran confianza en Artemio. Ahora no sé, porque también confía en Julito. Sí, pero la acusación que hace es seria. Y no deja de tener fundamento. No me conviene nada que lo que dice Artemio sea cierto. No, yo creo que a nadie. Ni a nosotros, ni a la institución. Tú me perdonas, pero yo no pensaba en la institución, sino en mí. En mí. Quien fue quien trajo a Julito y quien lo presentó a la CIA. Hay una presentación que hice a través de ti, ¿no? Bueno, mira, aunque yo tengo cierto renombre de ser un hombre que descansa en la lógica y el análisis, la institución para mí es un sólido apoyo o una buena brújula orientadora. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo confío en Julito, y por una razón elemental. ¿Cuál? Julito no es un hombre cultivado. Vamos, culto. Es un hombre sencillo, llano. Es muy difícil encontrar un buen espía en un hombre de ese nivel. Más desconfiaría yo de un agente como Artemio. Sin que esto quiera decir que desconfíe de él. Pero bueno, ¿qué importancia tiene para ti este informe? Es que Artemio fue espontáneo. No creo que haya mala intención en lo que dice. Quizás un exceso de desconfianza. No sé, Mariano. Dios quiera que esto que dice Artemio no sea verdad. Pero no sufra. Cualquiera puede tener un error. A lo mejor el que se ha equivocado es Artemio. O todos nosotros, incluyendo la institución. Tengo que informar esto para allá. ¿Y qué informo? Que Artemio está en Miami y es amigo del coronel García. Es poco serio. Por muy serio que pueda ser para mí. Artemio. Artemio, cara. Mira que tú y yo venimos dando tropezones hace tiempo. ¡Siéntase! ¿Te dieron? Tanto miedo le tienen. Quíteselas.
horas más. Retírese. Hoy estuviera morido a palo. Digo, si estuviera vivo, tú lo sabes. Tuviste suerte. ¿Suerte? ¿Y me cogieron? Suerte de que no caíste en manos de la policía. Capitán, ¿por qué está preso él? ¿Por qué tú crees que sea? ¿O no? Por lo de la balsa sería. Pero usted sabe bien que no fue. Usted sabe bien que fui yo. Yo puedo pensar en muchas cosas. Pero al que agarramos en la playa fue a él, no a ti. Sí, porque yo nado mejor que él y me salí para afuera. Es posible. Pero al que agarramos fue a él y estaba empapado. ¿Por qué? ¿Se habrá caído en algún chapo? No estamos jugando. Es el borrador de mi carta de solicitud de licenciamiento. Se acercan tiempos muy malos y nadie me va a obligar a asesinar. Ni quiero morir asesinado. Este es mi último trabajo como jefe del puesto de la guardia en este pueblo. Quiero darles un consejo, muchachos. Dejen esto. Déjenlo. Van a acabar con ustedes. Mire, capitán. Yo no sé lo que puede haber dicho Aurelio de nosotros, pero no estamos en nada. Julito ha dicho que él es el culpable. Pero Aurelio ha dicho que hay un solo culpable. Él, Aurelio. No, yo dije eso a Aurelio porque, no sé qué hacemos Julito y yo aquí. Mira, Artemio. En un pueblo chiquito todo se conoce. Desde la mujer que engaña a su esposo hasta el nombre de a los que más le duele que Batista esté gobernando. Y usted está entre ellos. Y Julito también. Nosotros sabemos que usted no es comunista. Tú sí, Aurelio. Y créeme, lo siento. Yo no lo siento, capitán. ¿Y tú, Julito? Están libres. Pueden irse. Tú no, Aurelio. Entonces yo tampoco, capitán. Julito, hay que seguir. Aurelio. Hay que seguir. Capitán, ¿por qué él tiene que quedarse? No tengo otra salida. Tú estás fichado como comunista, Aurelio. No tengo otra posibilidad que mandarte para La Habana. Tú haces la hombría, Aurelio. Y podemos pertenecer a un partido, a otro, a otro, a otro, pero ese es un hombre. Bueno, ¿cuál es el paso que doy ahora? Si ahí estuvieran sentados Félix, Trillo y Reinier, esto sería cosa de juego.
estoy solo. He tenido algunos problemas en mi vida, pero no como este, pariente. Nah. A lo mejor ahora pienso que este es el lío más grande que he tenido, porque es el último. Y el que no he podido resolver todavía. Perdone, pero cuando usted llegó, interrumpí la lectura de un párrafo interesante. Es un bestseller. Aquí un drogadicto explica lo que sufre cuando le faltan las drogas y el placer que experimenta cuando disfruta de ellas. Es una historia bien escrita. Un poco falsa. Bien. ¿Ha estudiado usted el historial de Julito con nosotros? Claro, por supuesto. Entonces, coincidirá conmigo en que es una hermosa hoja de servicios. Artemio lo ha puesto todo en dudas. ¿Recuerda usted las acciones de Julito en el team de infiltración comandado por Cheo? Se lo digo. Cítelas, por favor. Bueno, la primera fue la infiltración de dos agentes y el enterramiento de un buen alijo de armas. Exacto, exacto. Ni los agentes han sido descubiertos, ni las armas tampoco. Prosiga. Usted me perdona, Mr. Williams, pero en esa oportunidad Julito no fue hasta el lugar del enterramiento. Para ser un buen PA hay que tener buena memoria, Coronel García. Lo único que Julito desconocía era el destino de los dos agentes. Pero sí se le consultó la trayectoria que debía seguir en su embarcación. También se le dijo el lugar exacto donde debíamos enterrar las armas. Eso lo recuerdo como si estuviera allí en esa reunión. ¿Y esas armas no han sido descubiertas? Prosiga. Bueno, en el segundo viaje, también hasta las cercanías de Cuba, se estableció en un cayo una base para futuras operaciones dentro del territorio cubano. ¿Ha sido descubierta? No. Tampoco. Se leyó el informe hecho por el jefe del team de infiltración sobre el grupo. Por supuesto. Julito está calificado como el más audaz, valiente, arriesgado y hábil. Ayer, precisamente, Manuel Martínez me preguntó por él. Lo estima mucho. Me habló muy bien acerca de su persona. Y ahora, eso. ¿Qué piensa usted, Coronel García? Imagínese, ahora no sé qué decirle, ¿no? Estoy completamente cargado de dudas, ¿no? ¿A quién usted cree más? ¿A Julito o a Artemio? Las argumentaciones de Artemio son muy sólidas. ¿Y las mías, no? Por supuesto que sí, Mr. Williams. Tal vez yo me haya dejado llevar por una intriga. Usted es superficial. Esperando siempre la voz del jefe para después inclinar su posición hacia un lado o hacia otro.
Ya la duda no recae sobre Julito o sobre Artemio, sino sobre los dos. Bien. Tomaremos dos medidas. Primero, se aplazará la entrada de Artemio a la organización nuestra. Segundo, pediremos a nuestros agentes en Cuba una amplia información acerca de la vida política y personal de Julito. Ya no hay una sola duda. Hay dos. ¿Y yo qué debo hacer? Limítese a esperar. Pero es que ha surgido un nuevo inconveniente, Mr. Williams. Se había programado para la próxima semana el regreso del team de infiltración a Cuba. Se está preparando una nueva red. Si Julito es del G2, tendrá toda la información en sus manos. Si lo es, a estas alturas, el G2 debe conocer el nombre del jefe de la red y del radista. ¿Qué más necesitan? Hemos iniciado un juego difícil, porque difícil es este trabajo de inteligencia. Cada paso de Julito debe ser cuidadosamente vigilado. De eso me encargo yo. Y le advierto, Julito no debe sentir sobre su persona la más mínima sospecha. Si Julito es de la seguridad cubana, tendrá enlace y apoyo en nuestro territorio. Y se nos podría escapar fácilmente. ¿No sobreestima usted al G2 cubano? Solo me voy a ocupar de la propaganda. ¿No te gusta? Ni me gusta ni me deja de gustar. Pero es que ustedes siempre piensan en nosotros nada más que para poner cartel y poseer uniforme. Y estas manos también pueden disparar. No pensé que iba a darme broma. Yo mismo te propuse. No quería que lo hicieras tú, siempre pensé en Aurelio. Pero Aurelio está para el príncipe y no creo que vaya a salir por ahora. ¿Y con quién voy a trabajar más directo? Con Artemio. Con mi frente de acción y sabotaje. Es difícil. Sí, yo sé que es difícil, pero nada, a mí me gusta estar ahí. Es difícil trabajar con Artemio, sé que voy a tener problemas con él. Thank you.